Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a decorar una caja de madera con efecto metal antiguo y para ello vamos a usar materiales de fábrica de Corú. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar una caja de madera de balsa o madera blanda y lo primero que vamos a hacer será pintar toda la caja con gesso. El siguiente paso será recortar una de estas cuatro señoras de la lámina de papel de decoupage. Para pegarla vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de fábrica de Corú. Aplicaremos el pegamento sobre la madera y pondremos el papel por encima. Con la ayuda del pincel vamos pegando el papel y sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo. Hacemos este mismo movimiento con el pincel hasta dejar completamente pegado el papel a la caja. Lo vamos a dejar secar y una vez que esté seco, vamos a quitar el papel sobrante con una lima de uñas. Con pintura acrílica de color negro, vamos a pintar la caja. Vamos a utilizar una pequeña esponja para pintar por el borde del papel e integrarlo así, de esta manera, en el color negro de la caja. Con una cinta de encaje voy a decorar la parte de abajo de la caja y la voy a pegar con silicona caliente. De la misma forma voy a pegar una cinta de encaje un poco más estrecha en el borde de la tapa. Con gesso negro vamos a pintar las cintas de encaje. Esto lo hago para endurecerlas y además para darle un color más oscuro. Con pintura metálica en color gold vamos a dar un toque dorado a la caja. Aplicaremos la pintura con la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en aplicar muy poca pintura y muy bien extendida. Con eso vamos a conseguir una suave sombra de dorado. Con la pintura metálica en color Bunty vamos a hacer lo mismo. Pintaremos una pequeña sombra por toda la caja con muy poca pintura y muy bien extendida. Y volvemos a hacer lo mismo con la pintura metálica en color bronce. Aplicamos muy poca pintura y muy bien extendida. Y para terminar, vamos a pegar unas perlas en la tapa y en la parte de abajo de la caja.
Y aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!